el programa de hoy vamos a disfrutar del Paseo La Sal en Playa Blanca. Viajaremos a otros países mediante la gastronomía. Acudiremos a la inauguración de la nueva tienda Velero Blanco. Y charlaremos con el actor Juanjo Artero. Todo esto y mucho más, hoy en Moda Lanzarote. Hoy vamos a conocer el Paseo La Sal, un espacio de ocio abierto al mar con mucha historia. El Paseo La Sal se encuentra en un lugar privilegiado de Playa Blanca frente al océano, con unas vistas espectaculares a Fuerteventura. Un lugar de ocio abierto al mar, donde pasear y disfrutar de la vida. El Paseo La Sal es un espacio de sostenibilidad tanto en su construcción como en el uso de energía geotérmica, que aprovecha el calor interior de la tierra para generar energía. Pues el Paseo de La Sal es súper bonito, sobre todo las vistas son súper bonitas hacia el mar, todo muy bonito, las tiendas son súper bonitas, se come súper bien, la verdad que estoy muy a gusto aquí, es todo súper bonito. El Paseo La Sal convive con nuestra historia, recuperando los antiguos molinos de las Salinas de Berrugo, colaborando así en la conservación y valorización de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural. Pasear junto a estos molinos es como viajar en el tiempo y recordar la importancia que siempre tuvo la sal en Lanzarote. El Paseo La Sal cuenta con las mejores marcas de moda, joyería, perfumería, belleza, complementos y alimentación. Bueno, es la primera vez que venimos y estamos ahora de paso por aquí y por el momento parece que es bastante bien, ¿no? Que crea una conectividad con lo que es la zona del centro comercial con el casco urbano de Playa Blanca y no sé, yo creo que también es otro modo de conexión también con el mar, ¿no? Y de darse un paseo por aquí y bueno, también quien quiera pues tomar algo por aquí pues yo creo que es el mejor sitio también a lo mejor para desconectarse. Y si quieres disfrutar de la mejor gastronomía internacional, el Paseo La Sal cuenta con una variada oferta de restauración y amplias terrazas al mar en un ambiente muy agradable y acogedor. La primera vez que vengo por aquí y la verdad que está muy bien, a mí me gusta mucho porque hay sitios para sentarse, tomar agua, estar tranquilito y bastante amplio para dar un paseíto, la verdad que está muy bien. Thank you.
con actividades y eventos para toda la familia, como música en vivo, talleres infantiles. Sin duda, el Paseo La Sal es un espacio de ocio abierto a los sentidos para disfrutar en Lanzarote. Esta es la maravilla del Paseo La Sal, que puedes disfrutar de diferente gastronomía en todos sus restaurantes. Si te gusta la cocina italiana, hoy vamos a descubrir Roma, Italia. El restaurante Roma, Italia se encuentra en Playa Blanca, en el fabuloso Paseo La Sal. Cuenta con una gran terraza con vistas al mar, donde pasar tiempo en familia disfrutando de la gastronomía italiana. La terraza de Roma, Italia es ideal para disfrutar de un cóctel frente al mar. Pide la carta porque sus variados cócteles te enamorarán. Como entrante, quise probar la bruschetta al pomodori, con tomate natural, rúcula, ajo y albahaca. Una auténtica delicia. Las pizzas son la gran especialidad de Roma, Italia, cocinadas en su increíble horno y con ingredientes siempre frescos y naturales. Acompañar tus platos con estos panecitos con ajo siempre es una buena opción. El restaurante Roma, Italia cuenta con una gran selección de vinos escogidos para acompañar tus platos preferidos. Vinos internacionales y también de la tierra. Vinos para disfrutar de cada momento. En Roma, Italia, la pasta fresca es una maravilla, elaborada de manera casera en el restaurante. Como este tagliolino al vongole, con almejas, tomates cherry, perejil y esa salsa de almejas que me vuelve loca. Como postre, no me pude resistir a probar sus helados italianos. Cremosos, llenos de sabor. Viajar a la Isla de la Graciosa. Viajar a Fuerteventura.
disfrutar de increíbles excursiones en catamarán. Vivir experiencias en el mar que jamás olvidarás. Sentir paisajes increíbles. Celebrar la vida en alta mar. Descubrir lugares para enamorarte. Vive tu aventura marítima con Líneas Romero. Conozca Canarias con nosotros. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. Vive tu sueño en Lanzarote y déjalo todo en manos de grandes profesionales. Compra tu casa en la inmobiliaria Inmax Lanzarote. Hoy estamos en la inauguración de Velero Blanco, la nueva tienda de Paseo La Sal. Pues hoy estamos en nuestra inauguración de Velero Blanco. Es una concept store con una estética muy retro, nostálgica y bueno, que evocan sentimientos de otra época, ¿no? De la infancia incluso. Tenemos tanto, bueno, productos de homenaje, de hogar, una pequeña degustación hemos traído hoy de nuestros productos gourmet también, música en vivo y nuestros compañeros con cervezas Malpeis están por aquí hoy. Está por un lado, claro, la arte guise, que es muy rústica, es muy naturaleza, es Lanzarote también, porque tenemos nuestro producto local y que evocan pues eso, lo que es los aborígenes, los guanches, tenemos mucha cosa cultural de la isla. Y luego está Velero Blanco, que es, tenemos un poco mezcla de temática náutica y vintage. Se puede decir, porque es todo mucho aparatejos antiguos e inclusive lo que es menaje, vajillas, que es como si fueras a casa de tu abuela, hasta los muebles. Y luego incluso los productos gourmet intentamos que el packaging sea bastante cuidado y que también vayas como si entraras a un colmado antiguo, ¿no? Nosotros intentamos invertir dentro de la medida de lo posible con producto local, que de kilómetro cero. Tenemos pues desde los mojos, las mermeladas, los vinos, las cervezas. Incluso hemos apostado ahora por Puro Legado, que es una crema de gofio maravillosa que hay que probar. Y claro, en esta tienda es verdad que puedes encontrar tanto producto local como producto español, mientras que quizás tienes que trasladarte a varios sitios para conseguir este tipo de productos. Aquí hemos hecho una simbiosis desde menaje, hogar, decoración, todo lo que es el tema regalo, pero con estética náutica o retro. Tenemos también muchas figuras de distintas religiones, incluso del mundo. Entonces, esta simbiosis de distintos conceptos que se unen en Velero Blanco.
Y algo muy novedoso que tienes en esta tienda es que se comercializan los dos conceptos, tanto puedes coger productos de Arteguise y productos de Velero Blanco, y luego si quieres incluso que hacerte un montaje de una cestita, te lo hacemos en un momentito, porque quizás en esta isla es verdad que cuesta más regalar a los papás o productos de caballero, y aquí tienes una gran selección de accesorios y productos ya destinados al hombre, pero tienes también este concepto que puedes pagar en una tienda, comprar en otra y viceversa, se comercializan las dos de esta manera. Pues hoy hemos venido a colaborar con los compañeros de Velero Blanco y Arteguise, porque ellos van a promocionar las cervezas de Tinajo Malpés, y queríamos pues que degustaran un poco los visitantes y los compañeros de Velero Blanco nuestras cervezas. Desde hace 8 años estamos en Tinajo, tenemos nuestro bar y nuestra cervecería justo debajo, nuestra fábrica, donde elaboramos actualmente hasta 10 referencias. Y estamos súper contentos de que cada vez más gente nos conozca y pruebe el producto local. Existe un lugar en Lanzarote donde cuidarte y mimarte, donde mejorar tu confianza y autoestima, con un servicio de calidad y seguridad médica, donde conseguir resultados reales y naturales, donde sentir que te cuidan. Este sueño se llama Maive Centro Médico Estético. La salud de tu belleza en buenas manos. Existe un lugar privilegiado en el sur de la isla, con vistas infinitas al mar, donde su chef Luis Benito prepara exquisitos arroces y delicias atlánticas. Relájate y disfruta de la vida en el Chiringuito Tropical. ¡Ay, qué increíble es disfrutar de este maravilloso lugar! Hoy vamos a compartir juntos la entrevista desde el Chiringuito Tropical. Hoy vamos a compartir la tarde con el actor Juanjo Artero. Seguro que lo recordarás en la inolvidable serie Verano Azul como Javi, nuestro Javi de Verano Azul. Es un mentiroso y un traicionero. Pues vas a ir a Pancho y le vas a decir de mi parte que lo que me tenga que decir que me lo diga a la cara si se atreve. ¿Has entendido? Pues venga, cortando el aire. Sí, lo que tú digas, Javi. Juanjo Artero es un reconocido actor de teatro, cine y televisión. Seguro que has disfrutado de muchas de sus películas y series, como El Comisario, Hospital Central, Servir y Proteger, Toda una vida creando personajes. ¿Quién eres? ¡Eres de La Pasma! No seas tonto, Carmona. Si fuera Madero, no habría venido solo. ¿Entonces? ¡Quieto ahí, compadre! ¡Cambio de tercio! ¡Quietos todos! ¿Lo ves? No he venido solo. Mi
Mira, mi experiencia con Lanzarote, la primera vez fue un viaje precioso que hicimos la familia con mis padres y mis hermanos, que alquilamos una furgoneta y recorrimos toda la isla y guardo un recuerdo entrañable de aquel viaje. Y luego he venido muchas veces a hacer teatro, ¿no? Y me acuerdo de con Lola Herrera, la última vez que creo que estaba aquí, he estado no sé si con La velocidad del otoño o con 6 clases de baile en 6 semanas, pero me acuerdo de aquella función y me acuerdo que, bueno, aquella función gustaba mucho, pero aquí gustó especialmente, mucho, mucho. Bueno, yo quería ser actor, ya de por sí, y un profesor, el profesor de historia, me dijo que yo tenía que ser actor, porque nos había tocado explicar nosotros los temas de historia a lo largo del año, hizo grupos, y a nosotros nos tocó la Revolución Francesa y todo el mundo había hecho diapositivas, murales, y yo dije, ¿por qué no hacemos una obra de teatro? Y hicimos la obra de teatro y bueno, me gustó muchísimo, nos la hicieron hacer primero al otro grupo también del mismo curso y luego a nivel colegio, ¿no? Y bueno, y fue una experiencia, ahí encontré mi verdadera vocación, ¿no? Y el profesor me lo dijo, pero es que ese día yo me fui al día siguiente a la piscina y me vio Mercero y me dijo que me fuera a hacer unas pruebas a Televisión Española y a partir de ahí pues mi vida cambió. Yo tengo un monólogo que se llama El milagro de la tierra, que me escribió Juan Carlos Esperilla y que ya lo estrené hace unos años y bueno, pues fui a Madrid este año y continúo con él. Pero este invierno lo que estaba haciendo es ensayar, estoy 3 meses y medio con una obra que se llama Robots. Y estamos de gira en estos momentos, estuvimos también en el Teatro de Canal un mes y bueno, prácticamente acabamos de empezar la gira. Y ahora para julio y agosto, y que estoy tranquilo, pues he empezado a estudiar porque empiezo a ensayar Ifigenia, que voy a hacer Agamenón para Mérida, para el Teatro de Mérida, que me apetece, ya estuve una vez con Medea y me apetece muchísimo volver. Bueno, pues anécdotas, fíjate, pues ahora que se me, la que viene a la memoria es que en el comisario, rodando, tenía que saltar una valla, pero corriendo, se me hizo un traspié, no sé qué hice, casi me caigo y se me salió el hombro. Y yo estaba vestido de vagabundo porque íbamos persiguiendo a uno y yo hacía de vagabundo en un parque para coger uno que iba pinchando en el culo a la gente. Y claro, yo llegué al hospital lleno de dolor y vestido de vagabundo. Y cuando me fueron a cortar la camisa para sacármela y eso y colocarme el hombro, yo dije, no, que tiene récord. Y todas las enfermeras ya veo que se separaron como si estuviera hablando de un virus. Y tuve que explicar lo que era el récord, que no era un virus, y explicar que, bueno, que estaba rodando una serie y tal. Me decía, yo te miraba y decía, jo, pues este chico no tiene cara de vagabundo, pero ¿qué le habrá pasado, pobrecito? Y entonces, pues, fue gracioso. Este espacio ha sido patrocinado por Chiringuito Tropical. Rompe tus límites y alcanza tus metas en Garage Gym Club. Con todas las medidas de protección y amplias instalaciones. Entrena a tu ritmo o en las clases dirigidas. Garage Gym Club es tu gimnasio en el sur de la isla. Descubre en Playa Blanca un oasis de cuidados en peluquería y estética Arminda Cabrera.
con asesoramiento totalmente personalizado. Especialistas en color, mechas, cortes, peinados y todo tipo de tratamientos capilares. Descubre su cabina de tratamientos faciales, servicio de manicura y pedicura, depilación láser y con hilo. Déjate mimar en peluquería y estética Arminda Cabrera. Entrar en el restaurante Namaste es como hacer un viaje a la India, un lugar muy acogedor y especial con una decoración única y donde puedes disfrutar de la mezcla de sabores exóticos y tradicionales de la India con productos frescos siempre. También cuenta con una gran terraza con vistas al mar en el maravilloso Paseo La Sal. ¡Ay, me encanta la gastronomía exótica! Hoy estoy en Playa Blanca, en el Paseo La Sal, para conocer el restaurante de cocina india Namaste. Para empezar, quise probar la cebolla bhaji, un entrante riquísimo. Son buñuelos de cebolla con especias rebozados en harina de garbanzo. Lo ideal es acompañarlos con las ricas salsas de namaste, salsa de mango, de menta o salsa de cebolla picante. No te puedes ir del restaurante Namaste sin probar su delicioso pollo tikka masala. Cocinado con una crema suave de tomate y especias. Por supuesto, lo acompañé de arroz pulao, un increíble arroz basmati con especias de colores. Siempre es ideal también acompañar tus platos con naan. Yo le elegí relleno de queso y cubierto de ajo. Este pan recién salido del horno es una maravilla. En el restaurante Namaste puedes pedir tus platos preferidos sin picante, o con poco o mucho picante, como más te guste. Ya sabes que los postres a mí me encantan, y estos me dejaron maravillada. El gulab jamun es un postre caliente. Bolitas de leche seca y frutos secos con cobertura de salsa de azúcar. Y esta delicia se llama pistacho kulfi, que también lo puedes pedir de mango, con polvo de pistacho natural y de frutos secos, cocinado en crema de leche. ¡Mmm! ¡Fresquito, fresquito!